Ainda. Ok. Olá. Olá, muito bom dia a todos, muito boa tarde a todos, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem e saudáveis. Para dar continuidade ao nosso programa, ao nosso evento, o 7º Congresso Internacional, temos cá hoje a professora Mariela Acunha, que ela é de Argentina e vem palestrar no nosso Congresso Internacional. E para moderar a palestra da professora Mariela, temos a professora Luciane, que é a professora no grupo UNES. Pois, vou passar agora a ler um pequeno CV, digamos assim, da professora Mariela Acunha. Lembrando que o tema do nosso Congresso Internacional é empoderar gente para transformar realidades. Professora Mariela Acunha, muito bem-vinda ao nosso congresso, professora Luciana também. Vou passar a ler o CV da professora, depois seguimos para mais, para a conferência, para a palestra. Então, professora Mariela Luciana Acunha, é engenheira agronômica, egressada da Faculdade de Agronomia da Universidade de Buenos Aires, Argentina. Magíster em genética vegetal e doctora en ciencias agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, también en Argentina. Investigadora en INTA desde 2005. Desarrolla su carrera profesional en el área de genética y mejoramiento de especies forrajeras. Actualmente es coordinadora interina del proyecto estructural I-142, mejoramiento genético de leguminosas y gramíneas forrajeras para incrementar la productividad y la sustentabilidad de los sistemas agropecuarios de la Argentina y jefa de mejoramiento genético de la EEA INTA Pergamino, docente de la Universidad Nacional del Noroeste de la PSIA de Buenos Aires desde 2017, en las carreras de licenciatura en genética y ingeniería agronómica y miembro de la Comisión Académica de la Maestría en Genética Vegetal de la Universidad Nacional de Rosario. Esa es la profesora Mariela Acuña. Profesora Mariela, en mi nombre personal, en nombre del grupo UNES, de profesor Stefano, de nuestro departamento de Relaciones Internacionales, sea muy bienvenida a nuestro Congreso Internacional. Profesora Luciane, también sea muy bienvenida a nuestro Congreso Internacional. Profesora, la pantalla ahora es toda tuya, profesora Mariela. Muito obrigada ao comitê organizador pelo convite de participar do congresso, do 7º Congresso Internacional do Grupo UNES. Estamos bem? Sí, profesora. Bueno. Nuevamente, muchas gracias. Voy a estar hablando del mejoramiento genético de especies forrajeras. Como bien dijo José, trabajo en INTA, en la Estación Experimental de Pergamino. Quiero mostrarles algunas regiones que tenemos en Argentina. Si pueden ver el puntero, acá está la región pampeana. Tenemos una región del noroeste argentino, una región del, perdón, noreste argentino, noroeste argentino, una región que denominamos semiárida y una región patagónica. En todos estos ambientes que tenemos a través de Argentina, en estas ecorregiones, tenemos desafíos que van con los diferentes ambientes, las diferentes regiones. Podemos ver regiones que tienen condiciones de anegamiento, condiciones de sequía, estrés eólico también. También tenemos algunas regiones que tienen problemas de exceso de sales. Es decir, que tenemos un desafío importante para poder producir en estos sistemas. Sabemos que Argentina es un país con gran potencial como productor de semillas forrajeras.
Y también sabemos que la utilización de las innovaciones genéticas contribuye a transformar la actividad agropecuaria de cada región del país en un sistema eficiente y sustentable. Para ponernos en un poquito de contexto, Argentina tiene alrededor de 54,3 millones de cabezas de bovinos. Si bien en los últimos años ha habido un reordenamiento debido a la agriculturalización, básicamente la sojización, la actividad ganadera fue ubicándose también en otras regiones y quizás fue directamente a suelos con más restricciones, a suelos ganaderos propiamente. Nosotros tuvimos ese reordenamiento, pero no hubo una disminución de stock, ¿sí? Teníamos que seguir produciendo lo mismo en menos superficie y en superficie con más restricciones. Quiero mostrarles un poquito INTA. INTA tiene distintas unidades en todo el país. Agencias de extensión, estaciones experimentales, centros regionales, institutos de investigación. En este momento yo estoy en la provincia de Buenos Aires, en la región pampeana. Puntualmente estoy en el Centro Regional Buenos Aires Norte, la Estación Experimental de Pergamino, para que se ubiquen. Buenos Aires se encuentra aquí. Podemos ver una fachada de uno de los edificios que tiene la Estación Experimental de Pergamino y esta es una foto aérea de lo que es la Estación Experimental. Nosotros trabajamos para producir en este tipo de sistemas que pueden ser ambientes de alta productividad o, como les mencioné, ambientes también restrictivos, ambientes que tienen salinidad, sequía, anegamiento. Las especies, nosotros lo que buscamos en cada uno de estos ambientes es, en los de alta productividad, reducir insumos, aumentar eficiencia de utilización de nutrientes, aumentar la cantidad y la calidad de forraje. En aquellos ambientes restrictivos, tenemos que tender a explorar especies, a evaluar esa adaptación en ese tipo de ambientes para que puedan producir y ser persistentes. Y lo que buscamos es producir cantidad y calidad de forraje también. El mejoramiento genético permite lograr pasturas que hacen más eficientes los sistemas de utilización y producción animal a través de la adaptación al ambiente. ¿Qué especies son las que trabajamos? Bueno, para esos ambientes que mencioné de alta productividad tenemos pastorillo, raíz anual tetraploide, cebadilla criolla, trébol rojo, trébol blanco, moa de Hungría. Y para los ambientes restrictivos tenemos raíz anual diploide, agropiro alargado, festuca alta, lotus y trébol de olor blanco. Hoy les voy a contar qué es lo que estamos haciendo en mejoramiento genético para estas especies que están destinadas a estos ambientes restrictivos. Básicamente, el proceso de mejoramiento siempre consta de tener una colección básica de plantas individuales, que puede ser una población adaptada a la región, pueden ser una población mejorada, una especie introducida. Lo que tenemos que tener es una colección básica de plantas. ¿Para qué? Para poder caracterizarla a través de distintos tipos de estudios, que pueden ser morfológicos, moleculares, fisiológicos, bioquímicos. ¿Y por qué? Porque lo que necesitamos es poder detectar la variabilidad genética. ¿Qué quiere decir esto? Poder detectar cosas distintas para poder seleccionarlas, capturar esa variabilidad y capitalizarla. Entonces, esta instancia nos permite seleccionar plantas para luego realizar todas las pruebas de progenia para encontrar las mejores combinaciones, para poder realizar la formación y evaluación de sintéticas experimentales y las evaluamos a través de aspectos agronómicos y aspectos sanitarios. Evaluamos en consociación, ¿qué quiere decir esto? Evaluar en compañía con otra especie, que puede ser leguminosa gramínea, gramínea gramínea, ¿sí? La evaluamos de esta manera y también bajo pastoreo. Desde ya, porque siempre va a estar de acuerdo al manejo bajo una presión de pastoreo determinada. Se evalúa la producción de semilla. No nos podemos olvidar de la producción de semilla. ¿Y por qué? Porque si bien la forrajera va a terminar dando forraje,
para estas especies, la forma de comercialización es a través de la semilla. Entonces, no podemos descuidar lo que produce en semillas, los kilos de producción de materia seca y los de producción de semilla. Y lógicamente, al finalizar, la inscripción de cultivares. Bien, voy a pasar a contarles en qué especie estamos trabajando a través de tesinas, de grado, de distintos estudiantes, tesis de maestría, tesis de doctorado. Bueno, vamos a comenzar con Agropiro alargado en alomorfismo. Esta fue mi tesis de doctorado, que es el alomorfismo. El alomorfismo es justamente el exceso de sales. Nosotros podemos decir que los suelos se clasifican en sódicos, en salinos, en salinosódicos, de acuerdo a determinados parámetros que tenga el suelo. Lo que no sabemos es cómo afecta el agropiro alargado. Sabemos que está naturalizado, digamos, en ambientes, viene de ambientes salinos. Pero, ¿qué pasa con los suelos sódicos o la combinación? Bueno, hicimos estudios para ver cómo se comporta. A través de la colecta de una población que fue colectada en la cuenca del Salado, que es una de las principales regiones ganaderas que tenemos en el país, se colectó el agropiro y se evaluó en lo que es un sistema hidropónico. Este sistema no es en líquido, sino que es en un sistema inerte de perlita y arena. Y aquí tenemos los tanques donde preparamos las distintas soluciones para poder evaluar. ¿Cuáles eran los tratamientos? Bueno, un tratamiento era control, donde no había exceso de sales y siempre se regaba con una solución nutritiva de macro y micronutrientes para que a la planta no le falte nada. Cada una de estas macetitas es un genotipo que correspondía a esa población y que fue clonado todas las veces necesarias para poder tener la cantidad de repeticiones adecuadas en los distintos tratamientos. Tenemos también el suelo, el sustrato sódico, el salino y el salinosódico. Se evaluaron todos a través de distintos caracteres morfológicos, ¿sí? Pero nos vamos a enfocar, hoy les voy a mostrar, acerca de la producción, sobre todo de materia seca y en algunos casos la producción de semillas. Esto fue evaluado, entonces, en los cuatro tratamientos. Y lo que hicimos fue analizar el comportamiento a través de un índice de tolerancia. ¿Qué es un índice de tolerancia? Bueno, es la producción de materia seca de cada genotipo con sales versus la producción de materia seca promedio sin sales. Un índice de tolerancia de 1 nos está indicando que la planta produce lo mismo en presencia de sales que en ausencia. Y un índice de tolerancia cercano a 0 quiere decir que la planta es susceptible, que no tolera, con lo cual no produce. Bien, nosotros tenemos en este biplot la producción de materia seca en el control versus el índice de tolerancia, ¿sí? Entonces, en este cuadrante superior derecho vamos a tener aquellos genotipos que fueron los que más produjeron y con mayor índice de tolerancia. En el cuadrante izquierdo inferior tenemos lo contrario, aquellas que producieron menor materia seca y tuvieron un menor índice de tolerancia. Bien, de aquí seleccionamos para pasar a la siguiente etapa, evaluar la descendencia. Bueno, a ver, ¿esto se mantiene de una generación a la otra? ¿Podemos llegar a pensar que hay cierto grado de heredabilidad? Bien. Se evaluó la descendencia, se evaluó en cajones, cada uno de esos cajones representaba una familia de medios hermanos, porque yo coseché sobre la planta, entonces compartían la madre, pero el padre, bueno, era el polen de las plantas que están contiguas, y lo que pudimos hacer es cada cajón, una familia de medios hermanos, representadas por 8 plantas. Y también se volvió a pasar en los mismos sustratos, control, sódico, salino, salino-sódico. Y vimos el comportamiento. Lo que se pudo observar también en la misma medición de producción de materia seca control versus el índice de tolerancia, que hubo algunas familias que se comportaban tolerantes, mayor producción y mayor índice de tolerancia, al igual que sus padres, con lo cual podemos ver un dato interesante. Y otras que también pasó que se comportaban con menor producción y menor índice de tolerancia, al igual que los parentales. Entonces, es un dato muy interesante para considerar el índice de tolerancia. También se evaluaron otras características fisiológicas, pero bueno, me parece interesante poder mostrarles este índice que creo que nos resultó bastante importante junto con otros parámetros para seleccionar. Entonces, llegamos a esta instancia y queríamos ver cómo producían a campo, porque la realidad es que llegamos acá todo a través de hidroponía. Bueno, se evaluaron las plantas seleccionadas. Sí, las que más toleraban, estas que están en quiso circulada, 18, 6, 35,
19, 8 y 33, estas fueron las que se evaluaron a campo, estas familias, y pudimos ver en un miplot de producción de materia seca y producción de semillas que había algunas que se destacaban, que eran muy buenas productoras de forrajes y también muy buenas productoras de semillas. Entonces, esta nos permitió seguir el programa de mejoramiento ya con materiales promisorios que sabemos que tienen tolerancia a lo que es el alomorfismo. Bien. Por otro lado, también seguimos trabajando, esta es una tesis doctoral de la doctora Lola Maciel, que es de CONICET. Ella trabajó en salinidad y en sequía. Aquí quiero complementar con la información de sequía que obtuvo. También trabajó en condiciones controladas desde ya. Y acá podemos ver lo que nosotros mencionamos como planta susceptible, ¿no? Una familia de hermanos susceptibles, donde vemos que el control se comporta de una manera y en sequía realmente no produce. Mientras que tenemos acá una foto de una tolerante, donde vemos que en control y en sequía es buena productora. Entonces, ella lo que hizo también es evaluar distintos caracteres y se basó también en el índice de tolerancia y pudo ver que hubo familias que se comportaron muy bien, que tenían muy buena producción y muy buen índice de tolerancia y algunas que eran de mal comportamiento o de menor comportamiento. Entonces, pudo discriminar entre tolerantes y susceptibles. Para ambos estudios, tanto para el de Lola como para el mío, pudimos evaluar estos pools que íbamos obteniendo de tolerantes y susceptibles a través de tesinas, donde, bueno, estos alumnos son ya ingenieros, ambos, ambos de la Universidad de UNOVA y tienen, eran estudiantes de agronomía, ya son ingenieros. Y lo que pudieron hacer es evaluar la producción de los distintos pools, tolerantes, susceptibles e intermedios, tanto en condiciones buenas de campo para ver cómo se comportaban en la producción de forraje y también en la producción de semilla. La producción de semilla, todos los semilleros lo van a hacer en un suelo bueno, ¿sí? Uno va a tratar de sacar la mayor cantidad de semillas para poder comercializar luego. Y lo que pudimos obtener es que los pools tolerantes siempre eran mejor tenían mejor comportamiento que los pools susceptibles. Es un dato interesante. O sea, que podíamos seleccionar por tolerancia y cuando íbamos a evaluar el campo, estos eran los más productivos también. Bien. Esto fue básicamente para el opiro lo que queríamos compartir. En cuanto a otra especie, Raíz anual diploide, formó parte también de mi tesis de maestría, uno podía ver aquí las distintas poblaciones que componen el material base que trabajamos, eran 33 poblaciones, de las cuales iban desde el norte de Corrientes al sur de Buenos Aires. Y lo que buscábamos acá era obtener cultivares, o sea, visualizar cultivares con diferentes precocidad, ¿sí? Entonces, estas poblaciones se fueron evaluando a través de diferentes caracteres, tanto morfológicos como moleculares también, y pudimos obtener distintos grupos con diferente precocidad. Algunos que eran más tempranos, intermedios y tardíos. ¿Y por qué queríamos esto? Porque estábamos visualizándonos en distintos sistemas ganaderos, distintos sistemas agrícolas. Un precoz, un raigras precoz, lo vamos a utilizar en un sistema donde quizás podamos necesitar un abono verde, un puente verde que vaya de un cultivo a otro cultivo. Un tardío lo vamos a necesitar que entre más, un poquito más hacia el verano, que tenga más productividad hacia temperaturas más altas. Entonces, por eso buscamos divergencia en la precocidad, los días a floración. Bien, esto lo trabajamos en conjunto con Concepción del Uruguay. Él es el ingeniero Alejo Re, que es el otro mejorador con el que tenemos el programa de raigras anual. Y lo que fuimos haciendo a través de diferentes estudios, nosotros teníamos muchos tesistas que están trabajando con nosotros. Acá hay tesistas que son de la Universidad de Misiones, de la Licenciatura en Genética, de Agronomía de UNOVA. Y lo que nosotros fuimos obteniendo es, bueno, esto de corroborar cómo era la precocidad de lo que ya íbamos seleccionando. Y pudimos obtener distintas sintéticas a través de los años, a través de selección fenotípica recurrente, que nos daban diferente precocidad, diferentes días a floración. Teníamos esta SE, que está en gris, que era de las más precoces. Realmente tenía un porcentaje de floración días mucho más tempranos que los otros sintéticas y que los testigos que teníamos acá. Teníamos Rivelle, Florida y Yapa. Y lo que podíamos ver era que también había un mayor porcentaje del área bajo la curva a floración. Entonces, estábamos corroborando y siendo consistentes con la información obtenida.
Tampoco podemos descuidar, como siempre decimos, la producción de semilla, y veíamos que teníamos buena producción en todas las sintéticas. Si bien no había diferencias estadísticas significativas, veíamos que había una tendencia en la producción. De todo este programa surgieron tres cultivares, de los cuales está Rápido Inta, que está tratando de liberarse para el año que viene al mercado, incluso va a estar en Brasil también. Luego sale Temprano Inta, ¿sí?, que también está licenciado, y estamos en proceso de reselección por sanidad y en transferencia para la experimental tardía L, que estamos evaluando todo lo que tiene que ver con la parte sanitaria, porque bueno, han aparecido algunas enfermedades que no las teníamos antes, siempre hemos seleccionado por roya, pero en el último tiempo han aparecido manchas amarillas como trechlera, y sabemos que ahí más hacia el norte tenemos la enfermedad potencial de pericularia, que estamos también estando alerta a este tipo de enfermedades. Bien, para seguir con el raigras anual, tenemos que continuamos con salinidad también en un sistema hidropónico. Esta es la tesina de Antonella Ceaño, que es estudiante de la licenciatura en genética, y lo que Antonella hizo fue evaluar germoplasma, tanto diploide como tetraploide, en condiciones controladas y en diferentes tratamientos de salinidad. Y tuvimos respuestas muy interesantes. Ella evaluó muchas variables, yo siempre me baso en algunas, pero bueno, acá tenemos la producción de materia seca acumulada, el índice de tolerancia que hemos hablado en dos cortes, tenemos también la concentración de sodio, hemos hecho análisis de concentración de sodio en hojas y en raíces, ¿sí?, y poder medir lo que es la relación potasio-sodio. Sabemos que si la planta llega a regular y a tener una alta relación potasio-sodio, quiere decir que el sodio no compitió demasiado por el potasio y no ingresó tanto en la planta, ¿sí? Que alguna estructura utilizó la planta o algún mecanismo para que, bueno, esta relación potasio-sodio sea favorable y pueda tolerar estar en presencia de sales. Tuvimos unos resultados muy interesantes, esto es a modo de ejemplo de lo que es un análisis multivariado, ponemos todas las variables que tenemos y vamos viendo que genotipos diploides y tetraploides se comportan distintos. Y hay algunos que realmente se han destacado, acá tengo una fotito donde podemos ver uno de esos materiales en control, a 100 milimolar, que es alrededor de 10 decisímiles, y a 200 milimolar, donde vemos un comportamiento bastante bueno del material. Mientras que hay otros que son susceptibles y que podemos observar que tenemos diferencias, que el control produce bien y los otros dos, evidentemente, la planta no estaría adaptada para este tipo de estrés. No quiero dejar de mencionar una coterránea de ustedes que la tenemos hace poquito y está haciendo su maestría. Va a alargar los ensayos ahora la semana que viene, no la otra. Así que vamos a estar trabajando también con Ludmila Roberta da Silva, que es egresada de la universidad de ustedes. Y ella va a estar abordando lo que es salinidad y sequía. Y lo lindo, lo interesante también de todo esto es que va a estar asociado a un endófito. El endófito se denomina Neotifoidium occultans. Tenemos, consideramos que existen algunas cualidades que este hongo en conjunto con la planta le van a generar condiciones favorables a la planta para que pueda comportarse mejor tanto en salinidad como en sequía. Eso es lo que vamos a evaluar y a probar. Podemos ver, esto es la idea de hacer el hidroponía y luego vamos a hacer sequía. Acá está Roberta, Ludmila, y también está Rocío, quien es que va a abordar la parte de tetraploides. Rocío Sánchez, que es la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Esta es una fotito para que veamos cómo se observa el endófito entre las células, ¿sí?, del raigras. Bueno, vamos a pasar a otra especie que es Festuca alta. El otro mejorador que tenemos aquí en Pergamino es el ingeniero agrónomo máster y PhD, Julio Velasco. Él trabaja también varias especies, entre ellas Festuca alta, y estamos iniciando programas en mejoramiento genético para especies continentales y mediterráneas. El mejor
acompañamiento es básicamente sobre un germoplasma base, que es una colección núcleo de 29 accesiones que están introducidas en el banco de germoplasma. Nosotros tenemos un banco activo de germoplasma de especies forrajeras aquí en Pergamino, y lo que se hizo fue seleccionar a través de un metaanálisis, bueno, estas 29 accesiones que eran las potenciales para seguir seleccionando. También se está haciendo un mejoramiento en lo que es la festuca del tipo mediterráneo, y lo que se va a buscar es, lo que se buscó en este premejoramiento es obtener un primer ciclo de selección sobre poblaciones exóticas introducidas y una selección por comportamiento estival y productividad invernal. En cuanto a festuca, también trabajamos en salinidad y sodicidad. Esta es una tesis de maestría de la ingeniera magíster Emilce Martínez. Ella evaluó in situ, que esto es algo muy importante también, 50 familias de medios hermanos, más dos testigos, y lo que ella hizo fue evaluar directamente en el suelo. No hizo algún sistema hidropónico ni emulo, directamente fue a un suelo que tenía condiciones de salino sodicidad en Bolívar, provincia de Buenos Aires, con un pH de 8,9, una conductividad elevada de 6,96 y un alto porcentaje de sodio intercambiable. Y lo que hizo fue hacer selección en ese sitio, y a su vez tenía el mismo ensayo acá en Pergamino, en un suelo con buenas condiciones, y empezó a hacer lo que es una selección indirecta. Podía llegar a medir la variable en Bolívar, en Pergamino, y detectar aquellas familias que eran promisorias de seguir siendo seleccionadas para el programa de mejoramiento. Estos ensayos son más complicados que los que tenemos en condiciones controladas desde ya. ¿Por qué? Porque hay que estar atentos a los anegamientos que tienen, a las temperaturas que surgen. También muchas veces los animales de alrededor ven la festuca manicomia. O sea, es mucho mayor el riesgo que uno tiene en este tipo de condiciones, pero es muy válido también todo lo que se obtiene en este tipo de ensayos. Siguiendo con festuca, la licenciada Natalia Palacios, que está próxima a defender su tesis de doctorado, ella lo que realizó fue una colección, ¿sí? Fuimos a buscar a colectar las poblaciones naturalizadas en la provincia de Buenos Aires. Nosotros sabemos el nicho ecológico que tiene festuca. Hacia el norte está limitado por temperaturas y hacia el oeste por precipitaciones. Entonces, la idea es ir un poquito más, ir abordando mayor superficie, con lo cual se colectaron estas poblaciones. Natalia evaluó muchos caracteres agronómicos y también ella evaluó muchos microsatélites a nivel molecular y trató de hacer asociación de los alelos que encontró de manera molecular con el comportamiento que tenía la festuca, tanto en salinidad como en sequía. También utilizó condiciones controladas de hidroponía para salinidad y sequía en cámaras para la festuca, para evaluar. Y lo que pudo detectar, que fue algo muy interesante, alelos que están asociados tanto a aquellas plantas, aquellos individuos que eran tolerantes o susceptibles a la salinidad y a la sequía. Estamos hablando de selección multiestrés, ¿no? Tenemos varios estreses en marcha. Muy interesante este dato que obtuvo Natalia. Bueno, para pasar ahora sí a las leguminosas, tenemos Lotus tenuis, básicamente abordado para el estrés salino, a través de la tesis de maestría del ingeniero Marco Franco y de la tesis de grado y doctoral de la ingeniera agrónoma doctora ya Agostina Affinito. Lo que se hizo fue evaluar 24 familias de medio hermano que fueron colectadas en toda la provincia de Buenos Aires, en la región, bueno, básicamente ganadera, y lo que se pudo hacer es evaluar en hidroponía. También se evaluó y las familias de medio hermanos a nivel molecular, como podemos ver acá, y también en suelos sódicos. Y se caracterizó y se fue seleccionando las aquellas que tenían mejor comportamiento. Agostina Affinito fue un paso más a nivel celular, algo más básico, investigación más básica, y lo que ella detectó a través del estudio molecular de un gen determinado que está asociado a la salinidad es que hay una importancia en un transportador iónico de Lotus tenuis que está ubicado en una vacuola en membrana que participa en la tolerancia de la salinidad de la especie mediante la compartimentalización del sodio en las vacuolas de las raíces, complementando la actividad de otros transportadores
que reducen o retrasan el transporte de sodio a la parte aérea de las plantas. Esto estaba asociado con la tolerancia, ¿sí? De aquellas que se comportaban muy bien, tenían este mecanismo para poder seguir produciendo ante condiciones de salinidad. Para seguir con las leguminosas, estamos en Melilotus albus, es la tesis de doctoral que aún está en etapa de redacción de la ingeniera agrónoma magíster Ivana Barea. Ella trabajó en Melilotus con 18 familias de medios hermanos, tratando, bueno, evaluándolas. Y lo que hizo fue evaluar el peso de materia seca en un tratamiento salino, también en hidroponía, y en Melilotus es importante la relación hoja-tallo, ¿sí? Lo que se busca. Entonces, es una de las premisas para la selección. Ella evaluó no solamente salinidad, sino también que se metió con otro tipo de estrés, que es anegamiento, ¿sí? Evaluó las mismas 18 familias de mis hermanos y también utilizó este índice de tolerancia para la selección. Entonces, podíamos ver que en este cuadrante encontrábamos aquellas familias que se comportaban muy bien ante el anegamiento y a su vez tenían buena producción y buena producción y buena relación de hoja-tallo. Esto sigue en estudio y estamos trabajando en distintas experimentales que trabajan en programas de mejoramiento de esta especie. Las experimentales se encuentran en Entre Ríos, en Córdoba, en Santa Fe y aquí en Pergamino, ¿sí? Esto es una red de mejoramiento de esta especie. Bueno, no quiero dejar de mencionar todos los cultivares inscritos que tenemos desde acá, desde INTA Pergamino, en las diferentes especies, en agropilo, en cebadilla, festuca, en lotus, en moa, en pastodillo, raigrasa anual, trébol blanco. Y todos somos estos los que trabajamos, algunos que ya no están, algunos se han jubilado, pero bueno, seguiremos siendo un lindo grupo de gente que estamos trabajando, somos muchos. Tenemos mucho esfuerzo puesto aquí, mucho conocimiento. Hemos tenido formadores de excelente calidad, así que esperamos poder continuar con ese nivel. Retomo una frase en esta imagen con la que le hice, ¿sí? Consideramos que la utilización de las innovaciones genéticas contribuye a transformar la actividad agropecuaria de cada región del país en un sistema que sea productivo, sustentable y eficiente. Bueno, muy duplicada. Profesora Mariela, muchas gracias. Nosotros hay que agradecernos a usted por su conferencia. Profesora Luciana, ahora la pantalla es toda tuya. Esteja a vontade, profesora. Sí. Professora Mariela, muito obrigada por todas as suas informações, por passar os trabalhos que vocês executam, é muito importante, né? Assim, eu gostaria de fazer algumas considerações até, né, para compartilhar até essas informações, né? Aqui no Brasil, o melhoramento de plantas já é difundido, né? Só que o melhoramento de plantas forrageiras é algo um pouco novo, né? Assim, trabalhar com melhoramento é muito importante. A gente tem um melhoramento animal bem forte aqui no país, né? Melhoramento de plantas também, então, em relação a milho, soja, né? Agora, plantas forrageiras, a gente não tem muito trabalho ainda, né? Algo, assim, novo, né? E, assim, tem um tempo, mas é algo novo. E aqui no Brasil, a produção animal, ela é limitada, né? Principalmente nessas regiões áridas, do semiárido, né? E a gente sabe que o estresse salino vai afetar a qualidade, né, físico-química, até microbiológica do solo, né? E essas condições, elas podem afetar a qualidade da forragem. Nos seus estudos, nos estudos que vocês estão aí elaborando, que estão nessa pesquisa de vocês, eu vejo que vocês falam de matéria seca, né? Mas aquela composição bromatológica, que é muito importante que a gente, nós profissionais,
Nós nos baseamos muito na composição bromatológica, porque a produção animal depende de uma produção, né, de forragens, das pastagens de alta qualidade. Em relação a essa composição bromatológica, o melhoramento, ele altera? Vocês estão trabalhando neste sentido, em termos da composição da planta, além da matéria seca, por exemplo, proteína bruta, as fibras que são muito importantes, né, para os ruminantes, né, a fração lipídica. Vocês têm algo já nesse sentido? Ou vocês ainda pretendem pesquisar aí nessa linha aí, que eu acho muito importante? Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, nosotros trabajamos, dependiendo de la especie, antes de liberar un cultivar, ya cuando estamos realizando las sintéticas, hacemos estudios de calidad, ¿sí? Es más, por ejemplo, en festuca es muy importante la calidad, ¿sí? Porque es importante tener el porcentaje de proteína bruta, la digestibilidad in vitro, la digestibilidad verdadera. Es importante para nosotros poder evaluarlo al momento de seleccionar. Ahora bien, hay especies, como por ejemplo el raigrás anual diploide, que sabemos que tiene una buena calidad, ¿sí? Y como va a ambientes que sabemos que son restrictivos, quizás no hacemos tanto hincapié. Pero en festuca sí, en Agropil inclusive también hemos hecho estudios, un estudio muy interesante que hizo un estudiante de agronomía, dirigido también por el ingeniero Camarasa, que es zootecnista, donde se le dio de comer a las vacas directamente el agropiro que estaba sometido a salinidad del que no. Y evaluar la proteína, o sea, cómo era la producción, ¿sí? De ese forraje en fístulas y que es in vitro, o sea, dentro del animal. Y no se encontraron tantas diferencias, o sea, que era bastante similar, lo cual es bueno, ¿sí? Es bueno. Pero sí, claro que hacemos estudios. Hay algunas especies que lo requieren más. Hoy a mí me tocó hablar de sistemas restrictivos, ¿sí? Digamos, pero cuando vamos a los de alta productividad, no hay manera. ¿Sí? De no poder evaluar todo lo que es la calidad. Y estamos hablando de sistemas que son de tambo, sistemas que son de invernada. Ahí es crucial, crucial poder hacer la calidad de esos materiales que, bueno, esos cultivares que van a ser liberados. Sí, claro que sí. Sim. Professora Mariela, mais uma questão, né? Aqui no Brasil, nós temos muitas pastagens irrigadas, né? E a gente sabe que o uso dessa irrigação, fertilizantes, né? Os minerais, essa correção que se faz no solo, pode promover uma salinização dos solos, né? E esse melhoramento, o melhoramento de plantas forrageiras, eu imagino que tenha que estar atrelado ao manejo correto de irrigação, das práticas agronômicas. Qual é a sua consideração sobre este tema, sobre irrigação de pastagens? Sí, nosotros en la producción que hacemos, o sea, en los productores que hacen cría, básicamente, no utilizan, se hacen secano, no utilizan, no riegan. El riego está destinado básicamente a aquellos grandes cultivos, no a las forrajeras. Nosotros tenemos el ganado, el principal alimento son la producción de pasturas, pero bueno, cada vez nos hemos ido más a zonas más restrictivas. No se utiliza este riego básicamente, sino que es a secano. Desde ya el manejo, o sea, el mejoramiento genético puede ser el mejor, podemos tener el mejor cultivar, pero si el manejo no acompaña, nunca vamos a poder explotar toda la genética que se le puso a ese cultivar. El manejo es muy importante.
Y sí, claro, hay que tener en consideración a qué sistema va, cuántos equivalentes vacas vamos a poner, ya cuánto es lo que vamos a utilizar desde ya. Considero que es muy importante el manejo, por supuesto, pero desde ya acá no se riegan las pasturas y ahí cuesta mucho que el productor fertilice, cuesta mucho. Tenemos estudios de que es importante la fertilización, pero bueno, los números, cuando vamos a lo económico, bueno, a veces no cierran y no se está siempre fertilizando. Sí, los productores de punta con tecnología, pero bueno, quizás el productor que tiene determinados lotes que van a cría no siempre fertilizan, ¿eh? Professora Mariela, para encerrarmos, né, na sua visão, a pesquisa com genômica de forrageiras possui desafios ainda? Quais seriam os desafios ainda? Sí, nosotros trabajamos básicamente en pergamino, tenemos con algunas especies el abordaje molecular. No genómico directamente, es muy poco lo que hacemos acá en pergamino nosotros en UTLs o la parte biotecnológica. Se está abordando, sí, de manera fuerte en Lotus, a través de este equipo de trabajo que mencioné hoy, que están trabajando en investigación aplicada, inclusive en todo lo que es la tecnología in vitro. Pero hoy por hoy nosotros estamos haciendo el mejoramiento genético convencional, asistido, por supuesto, por marcadores, asistido por marcadores moleculares, fisiológicos, bioquímicos. Pero el mejoramiento se basa más que nada en la parte convencional. Desde ya que la genómica es importante, que hay que abordarla y que seguramente nos va a terminar brindando muchos, que ya lo sabemos, muchos beneficios a la hora de seleccionar. Pero al momento de ir investigando e ir obteniendo cultivares, hoy por hoy nosotros lo tomamos como asistencia. No estamos sacando cultivares a nivel genómico, digamos, solo con esa investigación, sino que vamos con la convencional y asistimos con todas las herramientas que podemos. Ok, professora Mariela, agradeço muito a sua participação, pelas suas considerações fantásticas, muito, muito pertinentes assim ao tema, tá? Muito obrigada. Passo a palavra ao José Borges, tá? Profesora Mariela, más una vez, muchas gracias. Creo que nosotros vamos a aprender mucho con su conferencia. Hasta la próxima. Profesora Luciana, también muy obrigada pela sua participação. Creo que fez umas perguntas pertinentes, não é? Trazendo, digamos assim, a visão brasileira. E creio que todos nós vamos sair dessa conferência, dessa palestra, muito mais. Sabendo muito mais acerca de plantas forrageiras e por aí vai. Pessoal, quem quiser aceder, digamos assim, ao certificado dessa palestra, dessa conferência, tem um link aqui embaixo, vocês devem clicar. O link vai vos redirecionar para uma outra página. Vocês vão clicar com os vossos dados e o certificado será enviado para o vosso e-mail, tá bem? Tchau, tchau. Até a próxima. Muchas gracias. Até. Bom dia, boa noite, até mais. Até Até. mais. Muchas gracias, muito obrigada. Igualmente.